en Conjura Rebelde, 15 y 10 minutos de esta tarde. Y en el día de hoy vamos a tener una sección nueva, inventada por nosotros en combinación con el compañero Emiliano García Blaya. Hola. Buenas tardes. Porque bueno, si algo caracteriza este programa es nuestra agenda propia en el marco de género y los derechos humanos. Y hace unos días ocurrió algo muy importante, el 18 de abril más precisamente, en el marco del juicio Brigadas, por primera vez declararon sobrevivientes travestis trans de la dictadura en el marco de este juicio de delitos de lesa humanidad. Y para charlar sobre esto tenemos ahora en línea a Ana Oberlin. Ella es auxiliar fiscal de la Unidad Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de la Ciudad de La Plata. Bienvenida, Ana, a Conjura Rebelde. Te saluda acá de estos micrófonos Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya. Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía, va, buenas tardes ya a esta altura. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Contanos, bueno, un poco de qué se trata este juicio que se está llevando adelante. Dale, primero una aclaración, es que en realidad ya hubo un testimonio anterior en este mismo juicio hace unos meses de otra mujer trans que también había sido secuestrada en el mismo circuito y llevada al pozo de Banfield, pero lo que ocurrió de inédito es que en este caso fueron 5 sobrevivientes y que bueno, también es la primera vez justamente en el marco de un trabajo que venimos haciendo desde la Fiscalía, que fue acompañado por el Juzgado de Instrucción, en que se toman estas violencias de manera sistemática, no como casos individuales. Esa es la primera aclaración. Este juicio es un juicio bastante grande, que tiene aproximadamente 600 personas victimizadas en total, que fueron llevadas a distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, a 3 en particular, que se conocen como Brigada de Quilmes, El Infierno, que es la Brigada de Investigaciones de la NUS con asiento en Avellaneda, y lo que se conoce como el Pozo de Banfield, que era justamente la Brigada de Investigaciones de Banfield. En este último centro clandestino fueron llevadas en distintas ocasiones distintas mujeres trans que estaban en situación de prostitución muy cerca, en Camino de Cintura, más o menos a la altura justamente de Banfield, y fueron secuestradas de esos lugares en donde estaban en situación de prostitución, en varios de los casos, y llevadas a ese centro clandestino. En otros casos fueron secuestradas en otros lugares de la provincia, incluso un caso fueron secuestradas en Capital Federal y llevadas a ese lugar. Bueno, creemos que hubo muchas más de las que hasta ahora declararon, pero bueno, ya el hecho de que hayan declarado 6 en total, una como dije hace unos meses, y 5 el martes 18 de abril, ya bueno, ya empieza a mostrar claramente que esto fue sistemático y que también ellas deben ser incluidas como víctimas, como personas victimizadas del terrorismo Estado, ¿no? Sí, y una de las cosas que, por lo que estuve leyendo, que se está tratando en este juicio, es si hubo un ensañamiento particular con ellas por su condición de género. ¿Esto cómo es? Sí, en realidad lo que planteó la Fiscalía, planteamos desde la Fiscalía en la instrucción, que bueno, que como decía antes, fue tomado por el juez de instrucción, confirmado por la Cámara de Apelaciones y ahora llegó a juicio oral, es que justamente parte de lo que ocurrió durante la última dictadura o durante el terrorismo de Estado, para decirlo abarcando un poco más, no solo desde el golpe, sino con anterioridad, todo lo que pasó previamente, que también fue una forma de terrorismo de Estado, sobre todo los años, el año anterior al golpe de Estado. Todo eso también incluyó entre las personas victimizadas a las personas trans, a quienes ya con anterioridad al terrorismo de Estado y con posterioridad sufrían violencias estatales previas. Esto también es importante diferenciarlo, porque eran personas que ya eran perseguidas por el Estado y que ya sufrían distintas violencias estatales, pero en esos años hubo un particular ensañamiento que tiene que ver justamente con algo que venimos planteando desde la Fiscalía, que
así como se habla de un modelo económico, de un modelo cultural, de un modelo religioso, social, que el terrorismo de Estado vino a garantizar, o cuya hegemonía el terrorismo de Estado vino a garantizar, también había un modelo sexogenérico que implicó, por un lado, las violencias diferenciales hacia las mujeres cis en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero también la persecución ensañada, la profundización de la persecución, y esto insistimos, había persecución previa estatal para las personas trans en esos años, pero lo que ocurrió es que de alguna manera se profundizó esa persecución, porque justamente salían de ese modelo sexogenérico que de ninguna manera admitía que las personas tuvieran orientaciones sexuales no heteronormativas o identidades de género fuera de la cisnormatividad, o sea, gays, lesbianas, personas trans, travestis, en esos años concretamente sufrieron mayor persecución de la que venían sufriendo, insisto en esto, venían sufriendo y continuaron sufriendo, pero en esos años sufrieron también, fueron víctimas también del terrorismo Estado. Ana, ¿cómo estás? Emiliano Blaya te habla, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estaba, yo también un poco profundizando sobre el tema, que me pareció muy muy interesante y muy llamativo. Me llamó mucho la atención el tema de la edad de las personas secuestradas. Yo hago un paréntesis, no me gusta hablar de detención, porque la detención es una figura jurídica legal, y esta gente secuestraba, no detenía, ¿viste? Tengo un problemita con la palabra detención, ¿no? Secuestraban a estas chicas que estaban trabajando en la calle, que ya estaban desahuciadas porque las familias generalmente las rechazaban, y nadie se preocupaba por ellas, nadie las buscaba, porque eran chicas de 14, 15, 16, 17 hasta 19 años. Vi eso, ¿no? Vi el tema de la edad y vi el tema de la impunidad extra que ya tenían, pero con esto lo siento cierta como fruición de la impunidad, ¿no? Contra ellas. Porque sí, las soltaban, después las soltaban y las volvían a secuestrar, era como un juguete. Sí, sí, yo creo lo mismo que decís, pero de todas maneras quiero decir algo porque también me parece correcto y justo hacia las personas que en esos años se preocupaban y que en esos años, cuando era mucho más difícil todavía que en cualquier momento posterior o anterior al terrorismo Estado, iban a buscarlas. Es como vos decís, en general no todas las familias las buscaban, en algunos casos sí, y esto también es importante decirlo, había familias que se preocupaban mucho cuando desaparecían o cuando eran secuestradas, en esos momentos las buscaban, pero también además de las familias había otras familias y otros lazos que creo que son importantes rescatar, y que muchas veces entre ellas se preocupaban y se buscaban a ver dónde estaban unas y otras, a dónde habían sido llevadas en esos años. Entiendo igual lo que decís y sí creo que toda la exclusión generalizada, las violencias generalizadas, que también no eran violencias que vivían solamente de parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, era una violencia social muy fuerte, muy grave, que todavía incluso continúa hasta nuestros días. Esa violencia generalizada también tenía como parte de un presupuesto el hecho de saberse impune y de cierta forma, lo hemos dicho en algún momento y también justamente lo retomó Marlene Guasar, que fue citada también como testiga experta en este juicio. Ella es una activista académica trans muy reconocida que también prestó testimonio, no en su carácter de sobreviviente, sino en su carácter de testiga experta en este caso. Y algo que decíamos y que ella también dijo, de alguna forma tiene que ver con que algunos cuerpos importan y otros cuerpos no importan. Claro. Y en esa época, sin duda, en términos generales, y hago esta salvedad que hice al principio, de algunas familias que sí se preocuparon de sus grupos de compañeras y compañeros que las buscaron, igual en ese contexto, en términos generales eran cuerpos que no importaban y eran cuerpos que en muchos casos por eso mismo eran inviolables, secuestrables, torturables, y no hay quizá tantos casos, o por lo menos no conocemos, hay que, insisto en esto porque todo esto está empezando
hace muy pocos años se empezó a hablar de esto, hace muy pocos años empezamos desde la justicia, en particular desde el Ministerio Público Fiscal, a hacer estas investigaciones, hace muy poco tiempo, y todavía no podemos hablar, o sería por lo menos muy liviano de mi parte decir no hay, pero hay pocos casos de personas desaparecidas, y esto también puede tener que ver con eso, con que sobrevivan o no, no cambiaba en la cabeza de quienes llevaron adelante estos hechos. Claro. Demasiado, porque eran personas que sus palabras posiblemente no iban a ser escuchadas en el caso de que contaran los horrores que vivieron y de que habían vivido, porque justamente parte de esto tiene que ver con la naturalización extrema justamente de estas violencias, porque en muchos casos ellas mismas, y lo dijeron, pensaban que era normal que les pasara, natural que les pasaba, que les pasara, y que no tenían derecho a que fuera diferente. Y eso me parece que es lo más fuerte y lo más disruptivo también en términos de un proceso penal, escuchar la palabra de personas que están diciendo que, aún sabiendo que era atroz lo que estaban viviendo, porque eso no lo desconocen porque lo pasaron por sus cuerpos, a pesar de todo eso pensaban que no tenían derecho a reclamar que eso no ocurría o no ocurriera, o que cuando les ocurría o les ocurrió, como en el caso tuvieran derecho a reclamar justicia por lo que les hicieron. Y me parece que eso también habla de lo mal que estamos y lo que estuvimos todo este tiempo en relación, y la gran deuda que tenemos justamente con todas las personas que se salen de la CIS heteronormatividad, pero en particular con las personas trans travestis, que vienen sufriendo violencias hace tantos años, violencias estatales, violencias de todo tipo, no solamente estatales, y que eso también determinó en muchos casos que ellas pensaran que ni siquiera tenían derecho a pedir justicia por las violencias que vivían. Yo creo que eso nos tiene que permitir reflexionar y pensar y también entender que todavía todo esto está permeando todo el sistema de justicia en general. En este caso logramos que se haga lugar, logramos a través del trabajo que hicimos que se las acepte como casos, que se tome su testimonio. Creo que el tribunal estuvo también muy bien, muy correcto, por lo menos desde mi punto de vista, las trataron con mucho respeto, como corresponde, uh-huh. Pero todo esto sigue costando muchísimo en todos los niveles, y me parece que es parte de todo lo que tenemos todavía que hacer a 40 años de democracia, porque también forma parte de la democracia justamente que ninguna persona sufra ninguna clase de violencia, que incluye la exclusión laboral, que incluye muchísimas cosas, no solamente las violencias físicas, las violencias psicológicas, las violencias simbólicas, sino todas las violencias, que ninguna persona sufra en el contexto de la democracia esas violencias. Y creo que lamentablemente el colectivo trans y travesti continúa todavía sufriendo esta violencia, y parte de lo que tiene de simbólico, de educativo es que tienen estos juicios de lesa humanidad, también tiene que incluir esto para hacer una democracia más fuerte. Sin dudas. Ana, ¿y cuáles eran las resistencias que encontraban en la justicia? Digamos, hoy ellas están pudiendo declarar y que se las reconozca como sobrevivientes y víctimas del terrorismo de Estado. ¿Se encontraron con alguna pared, alguna resistencia dentro del Poder Judicial para llevar esto adelante? Sí, todavía lo encontramos. Todavía cuesta un poco que se entienda esto que decíamos antes, que decía antes, que tiene que ver con que parte del objetivo del terrorismo de Estado incluyó un modelo sexogenérico, y que por eso esas persecuciones también son políticas. Entonces, a veces escuchamos y lo seguimos escuchando incluso cotidianamente, bueno, está mal lo que les pasó, pero no es parte de lo mismo, no es parte de la dictadura, es otra cosa, tiene que ver con otro tema. Y decir eso muchas veces implica desconocer justamente lo que fue el terrorismo de Estado, y lo que implicó el terrorismo de Estado, y digamos, esto es como un pulpo. El terrorismo de Estado tuvo muchas patas, y una, digo, no es una posición cerrada, pero sí creo que a veces el decir determinadas cosas ayuda a visibilizar y ayuda a que pensemos y a que nos planteemos determinadas incluidas
incluidos e incluidas las personas trans, travestis, lesbianas que habían sufrido el terrorismo de Estado. Eso ojalá hubiera sido así, entonces no sería necesario hablar de 30.400 para visibilizar, porque ya estaría visible. A veces son consignas o son formas de expresar para justamente mostrar y para que las cosas no queden de alguna manera subsumidas en otras cuestiones y se terminan no viendo, que terminen justamente como venimos diciendo, invisibilizando. Yo estoy de acuerdo con todo lo que sirva para que se discuta, para que se debata. Creo que nos enriquece debatir, discutir, seguir pensando en lo que este pulpo del terrorismo de Estado hizo con el pueblo argentino. Creo que todo en ese sentido es saludable, sobre todo cuando se trata de discusiones que tienen que ver con esto y con poder ampliar la mirada que tenemos. Me parece que es sano y que a 40 años de democracia, insisto, desde mi punto de vista robustece esta democracia, seguir hablando de esto, seguir viendo que estos juicios no son lo pasado, lo pisado, como muchas veces han dicho sus detractores, sino que tienen mucha actualidad y la actualidad que tienen muestra esto. Estamos hablando de algo que no se había visibilizado antes, pero que también tiene mucho en este presente. Entonces, todo ese pasado del terrorismo de Estado sigue impregnando nuestro presente y muchas de esas violaciones de derechos humanos continuaron y continúan mucho después de haber pasado esa etapa. Entonces, no es pasado, pisado, sino que es muy presente y que todavía es necesario seguir hablando, discutiendo, debatiendo, intercambiando, pensando, cambiando de idea, porque creo que también eso es saludable respecto de las cosas, entendiendo argumentos nuevos, escuchando la palabra de otras personas. Yo creo que el hecho de que ellas declararan y que fueran escuchadas tuvo mucha trascendencia, no solamente en el evento en términos de lo que significa un juicio oral, sino mucho más allá, que ustedes hoy estén tratando este tema, que se esté hablando en los medios, que muchas personas estén interesadas, habla de un cambio y bueno, me parece que es bienvenido ese cambio. Ana, desde ya, ¿en qué instancia estamos ahora? O sea, ¿cómo es el camino para no perder el hilo y después ir siguiendo las instancias? Porque esto viene de antes, ahora aparecieron estos testimonios que se aceptaron, comillas, ¿no? Que son súper interesantes, además, más allá de lo terrible, porque hay un lado que es interesante, que hay menores, hay no menores, hay gente que se fue al exilio y no volvió más, hay gente que se fue al exilio y volvió, hay muchos aristas y todas tienen punto de contacto con casi todos los rubros, por llamarlos así, de lo que fue el terrorismo de Estado y las prácticas criminales y sus consecuencias. Pero ¿en qué instancia estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se espera? Danos un paneo de eso como para ir cerrando, por favor. Bien. Sí, bueno, la idea es que este juicio es un juicio muy grande, como dije antes, estamos casi en el final, falta todavía unas semanas, diría unos meses. De testimonios, después vienen de testimonios, pero no solamente referidos a estos casos y no solamente referidos al pozo de Banfield, quedan testimonios todavía por producirse de otros casos y de los otros centros. Y después de eso viene el momento de los alegatos, de la fiscalía, de las querellas, de las defensas, las últimas palabras de los imputados y el veredicto. Creemos que el veredicto va a ser hacia los últimos meses del año, no sé si final de año, pero quizás septiembre, octubre, noviembre para decir una fecha más. Ana, ¿los imputados se encuentran detenidos? ¿O hay imputados que están vivos? Sí, hay dos imputados y no en todos los casos están, o sea, todos tienen prisión domiciliaria o están efectivamente en un lugar de detención. Bien. Si a eso te referís. Sí. No en todos los casos es la misma situación. Claro. Estamos hablando de personas de bastante edad. En algunos casos procedió en su momento y así fue decidido por el tribunal la prisión domiciliaria y bueno, están en esa situación. Claro, perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tan claro toda tu explicación. Te agradecemos muchísimo tu militancia, tu compromiso. Nos enorgullece que haya gente, sobre todo en el Poder Judicial, que esté tomando estas banderas con tanto impulso y con la lucha que eso merece. Así que esperamos quizás para fin de año que nos puedas contar cómo concluyó este juicio. Sí, por supuesto. No, gracias a ustedes por publicar y sacar estas noticias, porque es importante que se conozca. Gracias. Claro que gracias sí. Gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí pasaba Ana Oberlin, auxiliar fiscal de la Unidad Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de la Ciudad de La Plata, en esta columna conjurada mixta de género y derechos humanos que hemos llevado adelante. Sí, el día y después, de hoy, y después de la tanda vamos a charlar. Le vamos a sacar el jugo a esto. Sí, sí, sí. Ahora nos vamos a la tanda. Dale.